Estamos ya en los últimos días para recibir el Día del Niño, aunque ya todos sabemos que agosto es un mes complicado para el Día del Niño porque lo tenemos del primer domingo hasta el tercer domingo. Pero estamos bien, estamos bien. ¿La gente ha aprovechado las promociones de las tarjetas locales? Sí, sí, por supuesto, tanto de las tarjetas locales como de algunas nacionales también que hicieron promociones. En esta última semana fueron entrando nuevos juguetes, bueno, tanto de nena como de varón. Sí, 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 fueron entrando y como fueron entrando también se fueron vendiendo porque generalmente todo lo nuevo que va entrando es lo que los chicos más piden. Pero hay todavía juguetes de los de tele. Bien. Para las mamás que quieren venir a averiguar. Esto seguramente es lo que más sale, ¿no? En estas, en esta propuesta del Día del Niño de todos los años. Siempre hablamos que la televisión vende mucho. Sí, por supuesto, la televisión es una publicidad que es para todos, digamos. Y sí, te genera muchísimas ventas. Si tuviéramos que enumerar, bueno, ¿cuáles son esos juguetes que más salida tienen, que más piden los chicos? ¿Cuáles son en relación, bueno, lo que eligen los nenes y las nenas? Bueno, por ejemplo, en los varones ahora como que estamos a full con lo que son las pistas luminosas, que tenemos en diferentes estilos, distintas cantidades de piezas, que bueno, en vidriera las pueden ver. Y en las nenas por ahí lo que son los bebés llorones, que tenemos en originales y en alternativos también. Y si no, hay otras variedades de cosas también. Sale el alternativo, digamos, bastante, teniendo en cuenta los costos y la diferencia entre unos y otros. Eso depende de cada familia, o sea, hay familias que pueden comprar un original y lo compran, y bueno, y también hay familias que no pueden y llevan el alternativo. O sea que bueno, positivo esta última semana, a pesar de los vaivenes que tuvimos, ¿no?, en estos últimos días. Sí, la verdad que por ahí no, nos complicó un poquito con la suba del dólar porque, bueno, nuestros mayoristas no, nos han dicho que nos venden si queremos comprar algunas cositas que nos falten, pero ya con precios nuevos. Exacto. Y bueno, y por ahí algunos comerciantes previsores que ya estuvieron, digamos, durante todos estos meses comprando los juguetes para esta fecha en particular. Sí, sí, sí. O sea, ya lo que tenés en el negocio ya está el precio. Pero si, por ejemplo, hay productos que se te terminaron y vos los querés reponer, ya ahora ya es con precios nuevos. Mónica, recordemos a toda la población cómo van a estar trabajando este fin de semana. Bueno, el horario va a ser un horario de comercio y el domingo va a estar abierto por la mañana.